La mina es muy profunda. Esta lumbre bastaría para partir en dos una montaña. Y en uno de los barriles hay una nota. La nota está dirigida a Olbond. Por lo visto, el plan era cerrar la mina. Seguro le ganó la codicia a Olbond y siguió perforando la montaña. Le contaré a Jabad lo que averigüé. Secretos para nosotros. Por eso viajamos a lugares inexplorados. Mejor que estar todo el día con un grupo de ediles con mucha chispa y poco metal. Pensé que una herrera te había sacado a patadas para que hubiera salido de su vida. Que Petra no te oiga de tu derecho. Listo. Debería ser el último. Y al parecer hay una grabación. ¡Tarado! Tengo un... ¿Una IA Sinit? Dice alimañas locales exterminadas. Así que atraían... Bien, a apagar esta cosa. Otro registro del tal Julius. Este menciona un tercer señuelo cerca. Investigaré. ¿No te parece?
pasa a tu rodilla? Me tropecé frente a la tienda de Durris con uno de sus estúpidos cables. Tiene suerte de que no se lo... El taller de Della y Bum Bum. ¿Qué pasó aquí? Supongo que Della y Bum Bum no volverán a Cadena Chirriante en un tiempo.
podría ser útil. Termina de golpe, cuando el túnel se comenzó a desplomar, supongo. Oh. Pero no dice nada sobre un cazador Karja. Y otra caravana pasó por aquí antes del derrumbe. Creo que se dirigían a un abrevadero al otro lado. Así que tal vez lo logró. ¿Hay otra forma de pasar? Ay, no lo sé. Son montañas escarpadas. Tendré que hallar un camino. Gracias, Aloy, por acompañarme hasta aquí. Pero ya te entretuve demasiado. Ahora, toma esto. Quizá te ayude en tu propia búsqueda. Espera. ¿Cómo contacto contigo si logro cruzar las montañas? Visitaré a Milu en Ecopetreo siempre que pueda. Si encuentras un camino, déjale un recado. Lo haré. Buena suerte. Igualmente. Talana parece muy preocupada por su amigo. Ojalá pudiera hacer algo más. No creo que haya forma de franquear estas montañas. ¡Cielos! ¡Sería tremenda caída! ¿Segura que estás bien? Sí, lo estoy. Sigamos adelante. Está cerrada. Aquí dice que el código es el...
mina original. Aunque no parece de mucha ayuda, lo siento. ¡Eso fue increíble! ¡Derribaré este árbol para abrirte camino! Por mí no hay problema. Los Vanok pueden sobrevivir a este frío. Yo también. ¿Qué hay aquí? Ah, así que el artefacto se llama Ornam. Está pegajoso. Ay, maldito calor. Parece que los ornamentos eran parte de algo llamado oferta festiva.